Siempre me ha intrigado que en medio de tantas diferencias que puedes encontrar en un país, exista un espacio único, afortunado, donde toda la nación se siente armoniosamente integrada. En mi país, Perú, este espacio no es el fútbol ni la música, menos la política. Este espacio es la olla. Siglos de mestizaje, de encuentros y desencuentros, la cocina peruana ha ido construyendo una experiencia deliciosamente integradora. En la cocina, en la olla, se confrontan, luchan, se negocian y se concilian sabores, aromas y colores. Cada uno busca su sitio y convive con el otro. Este documental es un viaje de exploración hacia un lugar donde toda la sangre de una nación están representadas, donde pobres y ricos, todos comparten el mismo espíritu. Esto es Belén, zona baja, ¿no? Más conocido como la Valencia Pobre. Hemos venido a hacer nuestras compras para comer pues, nuestro almuerzo. Y aquí, más arribita, por ahí se encuentra el mercado, donde vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos para la comida, ¿no? ¿Qué vamos a preparar hoy día? Voy a preparar juanes con cecina con tacacho. Es una receta propia. Ya sabes volar, vuelan contentos, vuelan ruidosos, en la selva el hermoso paucar, pájaro lindo, color amarillo, pájaro lindo, negrito amarillo, pájaro lindo, color amarillo, pájaro lindo, negrito amarillo. This is the place where I live. The place where my woman has a business. So we made this in order to offer the tourists the possibility to stay in contact with nature. Yeah, este es el letrerito del negocio. Acá dice de la selva su sabor, ceviche, chicharrón, menú, bebidas. A tourist restaurant. Y música en vivo también, acá hay ese es el logotipo. Yo me dedico a guiar, ella se dedica a atender a mis turistas, como lo llamo, ¿no? Voy al aeropuerto, de ahí yo tengo que ir con el turista, le ofrezco movilidad, digamos gratis, aunque se corre el riesgo también de que le compren o no, pero muchas veces me compran el tour. Llegamos al hotel, después salimos y cenamos. Y cada cena, cada bebida, cada trago que quiera el turista tener, los traigo por acá. Yo estoy pendiente de sus llamadas, no es tan preciso en el día, puede ser también la noche, ya para el amanecer, hay días que me llama a las 3 de la mañana y yo tengo que levantarme con el teléfono y me dice estoy yendo con unos clientes, ¿no? Entonces desde esa hora me levanto y comienzo pues a atender, ¿no? Pásame el mar. Es que él siempre va pensando en el trabajo. Y al regresar tiene que traer algo. Y eso es la idea. Y a veces no traigo. Y a veces no trae. ¿Y por qué no la trae? Y de repente no ha hecho el trabajo que se va a hacer a día. Ok.
Claro, porque de alguna manera hasta ella llegó hasta el lugar donde yo canto, pues a veces, Yo ¿no? llego Sí, así a veces, ¿no? y entonces yo le hice el paro, digo, ¿qué cosa tienes tú, no? Y justo era un día donde había mucha gente, celebraba el Día de los Enamorados, ahí estaba, para el Día de los Enamorados, o sea, justo. Yo pensaba que Y le yo ibas a estaba cantar. con el micrófono cantando ahí, y de pronto llega, me dice, me toca, yo le, ¿qué haces tú acá? El plátano tiene que estar bien asadito y calientito para poder preparar. Queremos mejorar, pero también nos falta un poco de capital. Pensamos que deberíamos tener también una especie de hospedaje, Un ¿no? hospedaje, una Con al menos hospedería, una habitación bien implementada. ¿no? Más mesas y también quiero ampliar hacia el segundo piso, Hacerlo turístico. ¿no? O sea, hacerlo todo turístico y típicamente, ¿no? Como ustedes están viendo que tenemos todo ¿no? de palmas, de hoja, de madera. Y esperemos que también en su oportunidad puedan venir ustedes y sea diferente. Un tacacho con cecina y su ensalada de chonta con palta y su yuquita frita. Todo es con producto de la selva. Disfrútenlo. Hola, mi friend. Take this brochure, please. About a tour in the jungle. Okay. My friend, we got a free ride special service, please. Okay? Free ride. Tour. Free. Very special price. Cheap. All right. Have a nice day in Quitos. Enjoy. One more for you. Usualmente yo voy al aeropuerto. Pero hay días como hoy que no consigo nada. Eso no me desanima, no me desalienta. Eso me da fuerza para continuar. Y creo yo que también como el negocio y la idea que llevo aquí con Doris es de esa, de mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo y de no desmayar, ¿no? Porque ahí está el éxito, creo. Panes son. No, que ahora se van a poner de moda los panes. Y para mañana me faltan los 600 más. Los panes es esto, es un arroz envuelto, ¿no? Comida de la selva, ¿no? ¿Qué te puedo decir? El pan proviene de los trabajadores de la selva que antes hacían su fiambre para llevar. Y este es un parte de un fiambre. Sí, claro, se puede hacer, sí. Las entradas se puede hacerle como tapas o de un plato también podemos probar para que prueban, sí. ¿A qué hora más o menos? Seguro. Ok, listo, pues Ángeles, ok. Gracias, hasta luego. Son españolas que trabajan en Islington Council y justo me están llamando para un booking que quieren probar. Uno de ellos han probado la comida, pero vienen 6 personas a probar hoy día para el booking de Navidades, de las Navidades, sí. Me dicen que van a venir todas las oficinas, se supone que son 40, 50 empleados de. Mire, son ingleses, pero claro, la que me ha llamado es. Bueno, tiene un acento español, pero no se sabe si es español, si es inglesa o es española. 12 años atrás, cuando yo llegué, esto hubo mucho, muy poco latino, peruano, nada. Era difícil encontrarse con un latino, ¿no? En cambio, ahora sí ya se ve más latinos aquí en este país y los ingleses vienen con otra gente, una gente, otra gente, así va haciéndose una costumbre, como se dice, la comida, puede ser. Y se ve muy, muy bonito eso, que ya, mucha gente ya está conociendo la comida peruana, ¿no? This is Peruvian aguayao from Peru. We make some dishes from jungle as well. You know, I invite everybody. I invite all the peoples. They can try our food. Everybody they're gonna go happy. Claro que tenemos un inglés medio tarzán, pero ahí vamos. Tratamos de hacerle entender y bueno, mayormente pues también se los indica que tengo la website, ¿no?
Y en la website ellos siempre ven también la comida, bueno, ahí está especificado la comida y todo. Y con eso tienen más, más facilidad también para mirar. Empecé aquí haciendo limpieza de oficinas, de escuelas o todos esos sitios. Gracias al apoyo de mi familia, tratamos de organizarnos y hacer un restaurante como esto, ¿no? Y a la cual pues está saliendo con buenos resultados, ¿no? Que nos da mucha alegría de un arduo trabajo. Realmente el Señor de los Milagros en la vida de mi familia representa una marca desde que fue un infante, un niño. Octubre era para nosotros fiesta, era una ceremonia. Mis abuelas, mis tías, mis hermanos, mis hermanas bordaban y hacían escapularios, detentes. Y yo vendía entre las calles estampitas, vendedor ambulante, peleaba con las monjas del convento de las Nazarenas y así. Y también no podía quejarme de la comida tan linda que era del Perú. Hoy, un hombre de 70 años, llevo la marca. Vivo en la ciudad de Los Ángeles. Soy un peruano ausente, pero tan presente cuando llega octubre. ¡Ay, choclo, choclo, solo, solo! Me llevo la marca de su comida. ¡Rico, picarones, mi amor, picarones! Me llevo sus picarones. Sueño apenas llega octubre o cerca de octubre, comienzo a romper las alcancías y a juntar un pasaje para visitar al Señor. Cuando llega octubre, soy el niño aquel que recién en las Nazarenas correteaba comiendo un pedazo de turrón de Doña Pepa. Dos soles lindas, si no te gusta no me lo paga mi amor. Anticucho, reina, dos anticuchos, porción de papa y ocopa, tres soles, mi reina. Que la tradición es anticucho, picarones y mazamorra y arroz con leche. Inolvidable la chicha morada. Esto ya viene de la época antigua. Ah, antes de que pues yo naciera, por decir, ¿no? Pero viene de años. Antes comida de esclavos negros, hoy un plato nacional. Los anticuchos representan el ingenio de un pueblo, capaz de darle dignidad y sabor a los alimentos en medio de la adversidad. Como diciendo, recibo las sobras y menudencias, pero haré un plato tan rico que vas a querer comerlo conmigo. ¡Picarones, quema, quema, picarones, calientitos, casera! Nosotros venimos, pues, desde que yo era joven. Jovencita venimos nosotros, mi madre también, desde que era bien joven. Ellos vienen año tras año cumpliendo esa promesa. Y nosotros le pedimos al Señor, pues, que nos ayude, que nos dé la fuerza necesaria para seguir con nuestros... con todo lo que nosotros le pedimos de corazón, ¿no? Y con respecto, pues, también a la comida, pues, nos gusta porque venimos, encontramos anticuchos, el turrón de Doña Pepa, que le llevamos también a nuestras familias. Mis hijos cuando voy o mis hermanos, ¿has traído turrón? Claro que sí, le digo, claro, porque es una tradición, ¿no? A 10 soles, a 10, a 10 las pepas. A 10 soles. A 10 soles. A 10 soles. A 10 soles. A 10 soles, a 10 soles, amiga, a 10 soles. ¿Lo
está bien. Adiós, soles. Adiós, la pepa, adiós, adiós, soles. Qué rico. Ya. Invítate. A ver, poeta rico. Teníamos una tradición desde mis padres, todos los 28 ir a la procesión, y justo hoy día ha coincidido que 28 también sale esta, por eso vi un aviso y me he venido con todos mis hijos. Tengo 5 hijos acá. ¿También igualita? ¿Igualita está? Un poquito, mamá. Después del recorrido en Lima, nos íbamos a comer los anticuchos, los picarones, la mazamorra, porque allá hay muchos ambulantes. Pero acá, de coincidencia que he encontrado una que vendía turrones. ¿Te enseño? Y hemos comprado unos turroncitos por ahí. Hechos acá en Madrid. Por allí unos escondiditos que están vendiendo. Para no perder la costumbre. No, en casa la comemos. Junto a su devoción y comida, los peruanos en el extranjero llegan cargados de sueños. Los pioneros son pocos y sueñan más. En las grandes capitales del mundo, unos mejor preparados que otros, compitiendo con la variada oferta culinaria mundial, los pioneros confían en que lo que comían en casa es capaz de seducir a ciudadanos de cualquier parte del mundo. A mí me gusta mucho comer. Me gusta la buena comida. Y allí he viajado mucho, Asia, Europa, América Latina. Entonces yo soñaba en que debía haber un restaurante peruano acá, porque yo siempre hablaba de la cocina y la gente no me creía. Entonces yo hice el primer restaurante hace 20 años, 30 años, el primer restaurante peruano acá. Nosotros somos arequipeños. ¿Y yo soy de Characato? Yo soy de Bajes. Yo llegué a París en 1967. Y yo en el 88. Y aquí nos encontramos, ¿ah? O sea que hice 17.000 kilómetros para encontrar a alguien que vivía 10 minutos en ómnibus de mi casa. Pero 20 años después. O sea que nuestro objetivo de nosotros es no solamente satisfacer la nostalgia de los peruanos, sino hacer compartir a los franceses el descubrimiento de una cocina nueva muy importante. Yo pienso que somos una parte de embajada cultural gastronómica, porque a través de nosotros la gente despierta el gusto de repente de ir al Perú a descubrir un poco más de que lo poquito que nosotros le mostramos, ellos quieren investigar más allá. En mi casa una cocina de dos hornillas, esas blancas, eléctricas, me las traje, con eso empecé, y mi radio portátil. Abrí y yo solo atendía. Yo cocinaba y atendía, entonces tenía mi libro de Nicolini y de ahí fui aprendiendo, ¿no? Hasta que comencé, que me acuerdo, con lomito saltado, ají de gallina, arjón pollo, arjón mariscos, que todo eso lo aprendí de Nicolini, ¿no? Y de ahí cualquier cosa llamaba a mi mamá y le preguntaba cómo se hacía. Y la gente se iba contento, excelente. Aquí están acostumbrados a comer comida asiática, indonesa, tailandesa, pero latina, la única que la conocen es mexicana. Y la peruana, muy poco. Tú le das anticuchos a la gente, tengo un grupo, le das anticuchos de corazón, se lo comen felices.
piden repetición y te dicen que es la mejor carne que han comido. Cuando le dices después que han terminado, que fue corazón, se quedan así, ¿no? Que sorprendidos. Entonces, han experimentado algo nuevo sin saberlo, ¿no? Y les encantó. Esta gente ha hecho una reservación para las 9:30. Ya ha llamado por teléfono y ha mandado su pedido por correo. Y esto es lo que van a comer. Un lomito saltado lo comen todo el mundo. Un ají de gallina, todos les encanta el ceviche. Entonces, lo que falta es que la gente invierta, ¿no?, en esto. Y muchos no se quieren lanzar, ¿no?, porque es algo muy difícil. No queremos llegar a ser McDonald's, o sea, tener 100.000 restaurantes en donde se come la misma cosa y que últimamente dicen que es dañina la salud. La cocina francesa es universal. Hay restaurantes franceses por todas partes y conserva un aspecto artesanal. Y eso es lo que queremos para la cocina peruana. Que sea artesanal, universal y auténtica. Esta es nuestra causa de Viena. La gente no conoce la comida peruana. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos darle un toque bonito para que la gente diga, ¡ah, qué bonito! Entonces, si está bonito, a lo mejor está rico. Es más fácil todavía de seducir al paladar de un francés. No, no vamos a comer. No comen el resto. Antes que aparezca la papa en Europa, la gente se moría de hambre. Cada vez que había una epidemia o que había una sequía, la gente se moría. Y cuando aparece la papa, hay una explosión demográfica en Europa. Y Napoleón pudo hacer sus guerras gracias a la papa. Entonces el aporte cultural y alimenticio que ha dado el Perú es extraordinario. Sobre la cordillera de los Andes, viajamos al lugar de origen de este tesoro enterrado, un tubérculo domesticado hace 8.000 años por las antiguas comunidades andinas, cerca del lago Titicaca, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la frontera de Perú y Bolivia. La domesticación de la papa ofreció una seguridad en alimentos que permitió a las comunidades expandirse y formar civilizaciones. Milenios más tarde, la papa alimentaba un imperio de 8 millones de habitantes, el imperio de los Incas, a través de un avanzado sistema de irrigación y andenes que perduran hasta nuestros días. La invasión española, en el siglo XVI, puso fin al estado inca y causó la desaparición de la mitad de su población, pero no de la papa, un alimento que sigue siendo parte central de la vida andina. En el Valle Sagrado, en Cusco, la Pachamanca, literalmente, olla en la tierra, perdura como ritual milenario, comer de las entrañas de la madre tierra, honrando así la fertilidad del suelo. Y en este ritual, junto a la papa, sigue presente otro alimento, el maíz blanco, único en el mundo por sus granos gigantes. El choque de dos mundos quedó expresado también en esta olla de tierra, donde se agregan ahora carnes traídas a América por los españoles. Una vez que está todo bien calentada la piedra, todo como ya está listo para sancochar carne, así, hay que destruir todo. Al base se pone papa, después se pone camote, habas, después entre carnes. Vas poniendo carne, vas poniendo piedra, vas poniendo carne, vas poniendo piedra. Más tierra, más tierra. Enterramos todo, que no salga ningún vapor para alrededor del horno y después 40-45 minutos lo sacamos todo listo para comer. Eso sería todo, es lo que es Pachamanca.
una vez que está salido, una vez que sacado todo el horno, se come rico, exquisito, ¿no? También es natural todo sacar, no es como dicen, no es como así, comprado del pueblo, ¿no? De la chacra nosotros hacemos todo. Acá el problema no es económicamente, hay suficiente comida para comer. Hay choclo, siembran zanahoria, muchas cosas crecen acá y aparte de eso, este que se llama, hay río y también a la trucha, hay suficiente para comer acá, porque a veces dice un hombre rico no es tranquilo, porque tiene que estar administrando su riqueza y no es tranquilo. Entonces, yo quiero vivir tranquilo, así teniendo lo suficiente nada más, conforme como sea mi suerte. Se falleció con 105 años, cumple 11 años fallecido. Ahora he traído sopa de mote. Está rica. Esto era mi mamá, mi papá, que le gustaba siempre. En su santo, hace días particulares, comíamos esto. Por eso he venido a comer acá, como se llama, con él. Voy a comer con mi mamá, con mi papá. Ya más tarde voy a comprar mi cervecita con ese. Con ellos también voy a tomar. Yo le he visto a mi abuelito, a mis tíos, allá en la sierra. Lo ponían su pomito de su pisco, en la botellita ponía su chicha a su lado del cajón. O si no, afuera lo ponían. Y así lo enterraban. Pero como hoy día, todito lo ponían comida, bizcochos, galletas, cerveza, chicha, todo lo ponían así. Y dice que llegaban los almas, esa creencia tenían antes. Pues si traíamos, porque a mi papá mucho le encantaba el tallarín. Con su hígado, como no alcanzó para los platos, para el hígado no hemos traído hígado, solamente tallarín con su papa y su crema, nada más. Y así pues como queremos que siga la tradición, para que mi papá piense que, para que él sepa que todavía lo recordamos y traemos su comidita acá para compartir acá con él.
visitando a mi hijo. Le he traído su ceviche, arroz con pollo, su chicharrón, después su queso, su pan, su guagua, su plátano, y su palta. Yo no sé leer, pero yo ya sí. Mi hijo viene, él es en Mariposita. Mariposita dorada es él. A Mariposita nos persigue. Era costumbre en el antiguo Perú enterrar a los muertos con provisiones y alimentos para su viaje a la eternidad. Los hombres pobres se enterraban con algunas vasijas conteniendo los restos de alimentos y bebidas. Cuando encontramos la tumba del señor de Sipán, el hallazgo estuvo precedido por un cuantioso depósito de ofrendas conteniendo 1137 vasijas con restos de alimentos, bebidas que debían acompañar al señor de Sipán en su viaje a la eternidad y servirle como provisiones. Fue en realidad este depósito conteniendo restos de alimentos y bebidas el que nos condujo al descubrimiento de la majestuosa tumba del señor de Sipán. El señor de Sipán perteneció a la cultura mochica, una civilización que llegó a dominar la costa norte del Perú entre los siglos I y VII de nuestra era. Los mochicas desarrollaron una gran culinaria, con frutos que provenían del desierto irrigado, el aire y el mar. Los mochicas construyeron embarcaciones para navegación y pesca. Una antigua técnica es preservada por pescadores artesanales como la familia Galán. Bueno, esta técnica ya viene de años, de muchos años atrás de nuestros ancestros. Llámese nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Antiguamente se la llamaba tupi. Vienen los españoles y trajeron los caballos después. Que le llaman ellos de España. Y como los caballos lo botaban a los jinetes, a este tupi le pusieron caballo de totora. Era lo más fresco que puede ver este. Ya no hay más fresco. Si está vivo el pez. Míralo. Mira, el pescador no usa más que su caballito, sus cordeles, su suelo y su físico. Viene, no usa gasolina, no usa nada, no usa motor, pero viene, entra, pesca, saca, vende, y entonces tiene su dinero, su capital. Así es una fuente de trabajo, ¿no? Es un tesoro. No puede haber otra pesca mejor que esta, más linda que esta. Tenemos muchas cosas que agradecerle a nuestros antepasados. Estamos acá en la playa, tenemos unos camarones del río y de alguna forma voy a prepararlo de la forma más primitiva que yo conozco, que son unos camarones a la piedra. He traído unas piedras calientes que me voy a permitir ya ponerlas en la misma olla. Estas piedras acabo de sacarlas del fuego. Camarones fresquitos. Sus cascaritas. Un poco de ají, una revolvidita,
A ver, un ceviche a la piedra es uno de los platos más primitivos de nuestra cocina. Los platos o las piedras calientes se han usado en la costa peruana miles y miles de años. Del ceviche a la piedra pasamos a un ceviche normandino, un ceviche al pomo. Tal vez el último grito de la moda del ceviche. De alguna forma, estamos poniendo en escena ya los personajes de otra manera. Estamos rescatando algunos elementos que casi han sido desvalorizados en el Perú. Estamos dándole una nueva forma a una cosa tan antigua como la que hemos visto en ese momento. Estamos tratando de rescatar nuestro acervo culinario, lo que yo entiendo que es cultura nuestra y lo que hoy en día identifica más que nada al pueblo peruano, que es la gastronomía. Este es el final y, lógicamente, es la parte más difícil. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Una, dos, tres, aquí va. El boom ahora a la gastronomía peruana es una gran oportunidad, ¿no? Sobre todo que estamos estudiando en este momento que está, la gastronomía peruana está creciendo, es una gran oportunidad para todos nosotros. En un país como el Perú, que se vende como gastronomía, debería tener una red de escuelas gratuitas de cocina, como la tiene en Francia, por ejemplo, y que no las hay. Como no las hay, nosotros hacemos una. Y los chicos que están en Pachacute, no sé si han ido ustedes, son... realmente son auténticos soldados. Ya quise yo escuchar la mística que ellos tienen en este momento, a pesar de la adversidad que han tenido a lo largo de su vida, la mística que tienen ellos hoy día, ya quisiera escucharla en algún empresario tradicional del Perú. Gastón manda a los chefs de ellos, de los restaurantes, y ellos son los profesores de nosotros, ¿no? Por los mismos profesores que tenemos y la infraestructura, cualquiera pensaría que es caro. Al contrario, esa es una escuela muy barata. Es una escuela al alcance de todos. Por eso estudiamos acá, ¿no? Involucrarme en la gastronomía es involucrarme con todo el Perú. Ver, conocer todos los departamentos de mi país, conocer cada uno sus platos, su forma, su cultura. Y así poder desarrollar algo grande y demostrarlo a todos. Yo creo que todos nosotros tenemos una misión muy importante que la llevamos dentro del corazón, que es darle a conocer al mundo nuestra gastronomía, como está saliendo ahora, más aún con nosotros, como nos decía un profesor, cuando nosotros terminemos que todo el mundo se agarre, ¿no? Estamos estudiando para reforzar nuestro conocimiento, ¿no? Y salir, como dicen, a dar la guerra a las demás comidas de otros países. Sí me han dicho, pero en Europa sí, bueno, normal. O sea, lo que pasa es que acá hay mucho de esos trabajos. Hostelería es lo que más trabajo tiene acá en Europa. En España, en Alemania, en esos sitios. Pero bien, por lo menos estamos en un buen restaurante, ¿no? Que acá ya está dando mucho que hablar, por lo menos acá en Perú, pero acá en España que diga. Está dando a conocer mucho la comida peruana. Y eso está bien para nosotros, para todos. Saludos para Alianza Lima y para toda la gente peruana. Nuestro gran trabajo es convertir a la cocina peruana en una tendencia de consumo exitosa en cada lugar donde vayamos. Para que otros restaurantes peruanos abran, tengan igual éxito y al final de cuentas podamos derrotar, digamos, a tendencias como los sushi bares japoneses o las trattorias italianas, etc. Hasta ahora va funcionando muy bien. Listo el pisco sour.
el mundo de la alta cocina, tenemos Astri Gastón, que es el restaurante de alta cocina peruana. Es el restaurante que pretende competir con los mejores restaurantes de la ciudad donde se instale, sin importar de qué tendencia sea, los más caros, los mejor ubicados, etc. ¿Con qué concepto? Alta cocina peruana. Y es así como está en la puerta del restaurante. En este momento, en donde la fusión es una tendencia en el mundo, en donde la integración, la globalización y todos esos conceptos se vuelven conceptos muy modernos, y aparece esta cocina peruana que vino fusionando culturas, pero de una manera muy equilibrada, muy reflexiva, muy consensuada a lo largo de 500 años. Y esto es lo que la hace mágica, esto es lo que la hace atractiva, ¿no? El 15 de agosto del 2007, un terremoto destruyó la ciudad de Pisco, a 200 kilómetros al sur de Lima, causando la muerte de más de 500 personas. En medio del dolor y el caos, la olla hace su aparición en su forma más humana y solidaria. En realidad el 15 de agosto a toditos nos marcó, ¿no? La vida nos cambió la vida de un día a otro. Mi papá tenía trabajando acá más de 30 años. Él se fue, ¿no? Falleció. Mi papá no lo encontramos ahí mismo, sino al sexto día después del terremoto. No hubo tiempo ni de velarlo, nada. Hasta ese entonces no pensábamos trabajar. Acá pues se perdió muchas cosas. Y bueno, me dijeron, ¿tú quieres ir a trabajar? Entonces, al comienzo como que no quise, ¿no? Porque es una gran responsabilidad, ¿no? Mantener sobre todo un restaurante. Y bueno, yo en un comienzo, sinceramente, no quería, pero después lo pensé mejor, ¿no? Por los años, ¿no? Que mi papá toda su vida prácticamente lo entregó, ¿no? A este negocio. Y más que todo por eso, ¿no? Porque yo sé que a mi papá no le hubiera gustado que este restaurante cerrara. A mi papá le decían Campo Verde, ¿no? Porque es su apellido de él. Le pasó algo bien curioso a mi mamá. Hace unas semanas atrás había unos clientes que no venían desde antes del terremoto y entraron. Campo Verde, Campo Verde, mi ponchecito de erizo, eran 5 personas. Mi mamá solamente se quedó callada y no salió. Y ellos no sabían nada de lo que había pasado con mi papá. Y bueno, mi primo, que es Juan, él fue el que les dijo pues que mi papá había fallecido con el terremoto. Y no lo podían creer, ¿no? Y así mucha gente que también recién se han enterado. Y amistades que siguen viniendo acá a consumir y bueno, solamente me dan el pésame y me dicen que tengo que seguir adelante por la memoria de mi papá y bueno, que tengo que seguir trabajando nomás. Frita. Es una gran responsabilidad porque imagínese, el cliente ya estaba acostumbrado a un tipo de sazón, ¿no? Y sobre todo la gente conocida que viene es por la sazón anterior. Y siempre dicen, tu papá lo hacía de tal forma, pero está bien, está rico, dicen, ¿no? Lo que queremos en realidad es seguir preparando como antes, ir mejorando un poco la calidad y dar mejor servicio. Pero no perder la tradición que tenía mi papá, ¿no? Este es un ceviche mixto. Bueno, ya está servido. Es como ese es el que preparamos aquí en la Estrellita Norteña. Es la receta que dejó mi papá.
y nosotros la seguimos manteniendo, ¿no? Y dice, vamos a seguir tratando de hacerlo igual. Bueno, después del terremoto sufrió bastante daño, ¿no? Acá el San Andrés y mayormente las embarcaciones salieron dañadas y después poco a poco hemos estado recibiendo apoyo, ¿no? En el momento del terremoto habían personas trabajando mar adentro, ¿no? Y después cuando pararon vinieron así diciendo que se secó el mar y una vez que llenó, entró con fuerza, ¿eh? Y ahí dañó mayormente las embarcaciones, ¿no? Esta era una zona donde había una fila de mesas de cemento. Inclusive hasta el fondo eran muchas mesas de cemento en la cual se limpiaban el pescado, se visceraba el pescado. Entonces, a raíz del terremoto, fue destruido esta zona. San Andrés podría ser una zona turística muy reconocida por sus platos típicos, por el buen pescado fresco que se puede comer aquí, ¿no? Yo espero que siga viniendo ayuda y para que San Andrés se pueda reconstruir. Estamos entrando en la etapa final de una cena a beneficio de muelle artesanal de Pisco, del muelle artesanal que se cayó en Pisco a raíz del terremoto. Todos los cocineros unidos en una causa. ¿Por qué? Porque los cocineros, más que cocineros, somos personas que estamos muy conscientes de nuestro rol en una sociedad, en un país como el Perú, un país rico, con la paradoja de tener mucha gente pobre. Y este es un buen ejemplo de que los cocineros en el Perú, nuestra gran fuerza es que estamos todos unidos en ese mismo sueño. Nuestro sueño no es hacer restaurantes, nuestro sueño es llevar la gastronomía peruana a todo el mundo. Hacer restaurantes es una forma de lograr ese objetivo y con ello contribuir al desarrollo del Perú. Un momento muy importante porque finalmente nos estamos encontrando como nación. Cuando yo era niño, la palabra mestizo era una palabra peyorativa, ¿no? Hoy día es nuestro valor. Nosotros nos reconocemos y empezamos a sentirnos orgullosos como un pueblo mestizo. Es un pueblo fusión de distintas sangres, culturas, razas, etc. Alrededor del fuego, en un barrio en Pisco, compartimos una cena de Navidad con la gente del lugar. La comida elegida es el plato que más les recuerda que pertenecen a esta tierra. ¿Ve usted? Está con su mito, su carnecita, su maní, para que la prueben. Es carapulca con sopa seca. Sí. Con sopa seca. Es un plato típico de acá de Pisco. ¿Qué es lo que se cuece en la olla de los peruanos? Tenemos ingredientes y artes culinarias frutos de siglos de mestizaje, pero en la sociedad peruana esta gran diversidad tiene un potencial que aún nos falta armonizar. La comida peruana expresa ese espacio del que podemos aprender y construirnos mejor como nación. Uniéndonos, juntándonos, como en esta cena de Navidad. Déjalo, déjalo ahí.
muchas de nosotros estamos en carpas, en módulos, en chozas, porque hasta ahorita no culmina las ayudas que han habido. Pero estamos saliendo adelante y espero no seguir esta unión, esta cena tan bonita que hemos tenido hoy día, compartirlo con ustedes, con todas mis amistades, mis hijos. Yo sueño con un pisco nuevo, con un pisco que siempre hemos tenido. Sueño con que todas las familias sean felices y que viva la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Por qué en la cocina hemos logrado que las diferencias y la diversidad sean ingredientes enriquecedores y en otras áreas de nuestra vida en sociedad no? ¿Qué lecciones podemos sacar de nuestra cocina para la construcción de nuestro desarrollo como nación? Son las interrogantes que deja este documental.